Somos los maestros Alejandro Huerta, Marco Aurelio Martínez y Nayeli Vergara. Nosotros en esta sección tocamos instrumentos de percusión, que son los que suenan cuando le pegamos, por llamarlo de algún modo, con las manos o con estos palos que se llaman baquetas. Si se fijan, tenemos baquetas de diferentes tamaños, de diferentes materiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada instrumento necesita su baqueta específica. ¿Sí? Ahora, dentro de los instrumentos de percusión hay dos divisiones, los membranófonos y los idiófonos. Membranófonos son los instrumentos que suenan cuando tú golpeas una membrana o parche, o sea, todos los tambores. Ajá. El tambor más grande que nosotros tenemos dentro de la orquesta es el bombo. El bombo tiene parche de los dos lados. Hay instrumentos que no tienen parche de los dos lados, solamente de uno. Y va a sonar cuando Marco toca con este baquetón, que es muy grande. Escuchen el sonido. El sonido es muy profundo y muy grave porque el tambor es muy grande. En todos los instrumentos, no importa qué familia, si el instrumento es grande, el sonido va a ser grave. Si el instrumento es pequeño, el sonido va a ser agudo. Ahora, tenemos otros membranófonos que usamos mucho en la orquesta, que son los tom-toms. Estos tambores también se utilizan en la batería. Esos son los toms. Ahora, también usamos mucho este tambor que se llama tarola. La tarola, como pueden ver, tiene este mecanismo aquí abajo que se llama entorchado. Esto de aquí, el entorchado, nos va a dar este sonido característico como militar, ¿sí? Aquí tengo otra tarola, voy a tocar primero el sonido sin el entorchado, escúchenlo. Y ahora con el entorchado. Son dos sonidos que nos da el mismo tambor. Y ahora les voy a presentar el más grandote de todos. Este es un timbal. Normalmente en la orquesta tenemos cuatro timbales, ahí hay tres y aquí está este. ¿Y cómo funciona esto? El timbal es un tambor que se puede afinar. Se va a afinar moviendo este pedal. Voy a poner el pedal hasta abajo, o sea, lo más grave, y voy a dar un golpe. Ahora, voy a volver a hacerlo y voy a subir el pedal. Cuando yo subo el pedal, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos adentro un mecanismo que son como unos hilitos. Entonces, supongamos que está el parche así. Yo soy un parche. Y me van a tensar. Me jalan así. ¿Y qué va a pasar? El sonido va a cambiar, va a ser un poco más agudo. Entonces, es la forma en que nosotros damos notas específicas en los timbales. ¿Escuchen? Cambió el sonido. Ahora voy hacia abajo. Y se regresa solo. Entonces, los timbales son membranófonos, pero se pueden afinar notas específicas, a diferencia del bombo, los toms y la tarola, donde no se pueden afinar notas específicas. A continuación, vamos a interpretar una obra que se llama Monte Málaga, donde van a escuchar los instrumentos membranófonos que acabo de explicar. Thank you.
Ahora vamos a hablar de los instrumentos idiófonos. Idios significa propio. Son los instrumentos que producen un sonido sin ayuda de una membrana o de una columna de aire o una cuerda, o sea, los que vibran por sí mismos. Vamos a empezar con los de metal. Hay de muchísimos materiales y recuerden que la familia de las percusiones es la más grande, entonces esto es como una pequeña probadita de todo lo que hay en esta familia. Vamos a empezar con el de metal más grande. Ese instrumento se llama tam-tam y viene de Asia. Suena así. Baquetón, muy muy grande. Obviamente si lo tocáramos con una baqueta muy pequeña el sonido no sería así. Por eso es muy importante, sí, es muy importante tocar el instrumento con la baqueta que se tiene que tocar. Ahora, dentro de los idiófonos de metal tenemos los platillos, que usamos muchísimo nosotros. Los usamos de dos formas: el plato suspendido en el aire, así, o entrechocándolos, así, platos de choque. Son las formas más comunes en que los usamos. Y de metal tenemos unos como platillititos chiquititos que se llaman crótalos. Los crótalos pueden ser afinados con notas específicas o como estos, no tienen una nota específica. Escuchen el sonido. Súper agudo. Recuerden, el instrumento es grande, sonido grave, instrumento pequeño, sonido agudo. Metal, otro instrumento de metal, tenemos el cencerro o campana, que lo traen colgando aquí las vacas, pero nosotros también lo utilizamos. Escuchen el sonido. Muy utilizado en la música popular latinoamericana. El triángulo, que todos en el kinder alguna vez lo usamos. Triángulo, que también se usa muchísimo. Entonces, estos fueron los idiófonos de metal. Ah, nos falta uno. Este instrumento está muy locochón. Se llama flexatón. Vean el mecanismo. Con el dedo pulgar, él va a presionar y a mover esa lámina de metal y va a cambiar de nivel. ¿Sí? Va a cambiar el sonido con la presión que él ejerce con su pulgar. Y la baquetita es lo que suena. Flexatón. Muy bien, esos fueron los de metal. Ah, este también tiene metal. Ok, este es una cabaza. Ajá, vean, es como si tuvieras unos collarcitos aquí enredados. Y aquí tiene como unas rayitas. Entonces, cuando raspa una cosa con la otra es cuando suena. Cabaza. Ok, eso es lo de metal. Ahora vamos a empezar con los de madera y metal, combinaciones. Este instrumento, escuchen, se llama vibraslap. El vibraslap, ¿cómo funciona? Tiene aquí unas cositas de metal y también vibra. ¿Sí? Vibra cuando le pega aquí. Originalmente este instrumento es una quijada de burro. Si alguna vez ven un burro muerto por ahí y le pueden tocar la quijada, suena muy parecido a este instrumento. Ok, ahora vamos con la familia de los instrumentos que se raspan, que suenan cuando se raspan. Vamos con el más antiguo de todos. Este instrumento es mexicano. Es un raspador, es un hueso con unas ranuritas y suena cuando raspas. Y se llama omichicahuaxtli. Luego viene el raspador, otro instrumento mexicano, el raspador, que es la misma forma de producir el sonido, solo que este es de madera y el otro era de hueso. Y el más famoso de todos, el güiro. El güiro lo que tiene es que es algo hueco, entonces el sonido va a ser más profundo y más amplio porque sí tiene una caja acústica, algo que nos ayude a que el sonido se proyecte más. Y tiene este sonido característico el güiro y luego se nota también cuando el instrumento está hecho de materiales naturales y cuando está hecho de materiales sintéticos. Las castañuelas. Estas obviamente todo el mundo las conocemos porque se usan mucho en la danza española. ¿Qué hacemos nosotros? Le ponemos estos manguitos para poderlas tocar en las piernas, porque a veces
tenemos que tener muchos instrumentos dentro de una misma obra. Entonces tenemos que ser muy ágiles y rápidos para cambiar de instrumento. Si yo tuviera que meterme la castañuela en el dedo y eso, ya no me daría tiempo. Por eso hay que hacerse la vida más fácil y así lo hacemos. Estas todo el mundo los conoce. La clave. La clave. Aquellas también. Las maracas. ¿Cuál es la diferencia entre las maracas y las sonajas? Las sonajas son de metal. Le usan mucho los concheros, por ejemplo. Y las maracas son de materiales naturales como guaje o madera o barro. Ajá, esa es la diferencia. Y obviamente va a cambiar el sonido. Ahora tenemos de madera estas dos cositas que se llaman cajitas de madera. Da un efecto muy bonito como de gotita de agua o caballito o lo que gusten imaginarse. Y ahora también los percusionistas tocamos como cosas raras, como todos los instrumentos que nadie más toca, lo hacemos nosotros. Por ejemplo, un silbato. ¿Sí? Dentro de la percusión somos como los que hacemos todos los efectos sonoros. Rompemos vidrio, ladramos, maullamos, cortamos papel, hacemos de todo un poco. La verdad es que es muy divertida esta sección. Muy bien, esos fueron los idiófonos. ¿Ya no les faltó nada? No. De materiales diversos, entonces vimos de metal, de madera, de cosas naturales, ¿sí? De todo un poco. Ahora vamos a interpretar otra obra que se llama Trío Fácil, donde vamos a escuchar un poco de membranófonos y de idiófonos. Teclados de percusión. ¿Por qué les llamamos así? Porque tienen teclas. Imaginemos un piano. El piano tiene las teclas blancas y las teclas negras. Exactamente así están formados todos los teclados de percusión. Tenemos de varios materiales, de varios tamaños y rangos. Ajá, de eso va a depender cada instrumento. Empecemos con el más agudo. El más agudo se llaman campanitas, o su nombre original en alemán, Glockenspiel. Si se fijan, las teclas del Glockenspiel son teclas de metal muy gruesas y muy pesadas. Ajá. Si tú las tocas así, al aire,
suena, pero el sonido es muy seco, muy opaco, es como si te taparan la boca al hablar. Ajá. Ahora escuchen cuando lo toca, ¿dónde va? ¿Qué es esta caja de madera? Que es la caja acústica. Imaginemos un violín. Cuando tú tocas el violín, lo que produce el sonido, lo que va a vibrar es la cuerda, pero la madera es la caja acústica, es lo que va a ayudar a que el sonido se proyecte. ¿Sí? Es exactamente la función que hace esta caja de madera. Escuchen el sonido del glockenspiel. Muy bonito, muy agudo, muy metálico. Es el sonido de las campanitas. Ahora vamos con este instrumento, el xilófono. El xilófono se parece mucho a la marimba. ¿Cuál es la diferencia entre una marimba y un xilófono? Una es el rango. Los xilófonos normalmente son más pequeños y el rango es más agudo que una marimba. Otra diferencia es el grosor de las teclas. En un xilófono, si ustedes se fijan en las teclas, todas van a tener el mismo grosor. Pero en una marimba, hacia los graves, la tecla se va haciendo más ancha y hacia los agudos, más delgada. Esa es una diferencia. Otra cosa que tiene el xilófono, igual que la marimba, son los resonadores. Son estos tubos de aquí abajo, no, aquí casi no se alcanzan a ver, pero aquí hay unos resonadores, que es exactamente la función que en el glockenspiel tiene la caja de madera. Aquí la función para que resuene son los resonadores. Y si ustedes vieran el xilófono desde arriba, se ven como los tubitos justo en medio, y nosotros sabemos que justo encima de esos resonadores es donde debemos de tocar para que el sonido sea mejor y más amplio. Escuchen el sonido del xilófono. ¿Vieron? El rango es mucho más grave. Nosotros, bueno, todos le llamamos octavas cuando va, en este caso, de do a do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esa escala, esa es una octava. Entonces, este glockenspiel tiene una, dos, tres y media octavas. Este tiene una, dos, tres, cuatro octavas. Es más grande. Y acá tenemos otro instrumento que es el vibráfono. Como su nombre lo indica, vibráfono, vibra mucho. ¿Por qué vibra? ¿Y cuál es la diferencia con estos dos instrumentos? Una es cómo están puestas las teclas. En los instrumentos, lo que explica el xilófono, un teclado está abajo y el otro teclado está arriba. En el vibráfono está a la misma altura, ¿sí? Otra cosa que tiene diferente es el pedal. Tiene un pedal como el piano. ¿Qué va a hacer este pedal? Escuchen primero, sin el pedal, el sonido. Escuchen. Eso es con el pie sobre el pedal. No sé si alcanzan a ver. Ajá. ¿Qué pasa? Vibra. Ahora, si Marco toca lo mismo, pero sin presionar el pedal, no va a vibrar tanto. Es mucho más seco. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Ahora, otra cosa muy especial de este instrumento es que tiene un motor. ¿Ven? Marco está moviendo unas como hélices que están dentro de los resonadores. Escuchen. Este sonido solamente lo tienes con este instrumento. Es el único que tiene este motor que da vuelta a estas hélices dentro de los resonadores. Y tiene velocidades. Puedes hacer que suene como muy amplio, como wow, wow, wow. Muy lento. Y si lo hace más rápido, cambia. ¿Sí? Esto obviamente Marco no tiene que estar haciendo con la mano, ¿no? Normalmente se conecta a la electricidad y funciona así. Entonces, estos son... Hay más, por ejemplo, tenemos las campanas tubulares, que son como unos tubos afinados. Está la marimba, que no tenemos marimba aquí, pero es muy grande la marimba. ¿Sí? Los crótalos, los que vimos en los idiófonos. Los crótalos afinados, imaginen. Muchos crótalos acomodados así como si fueran un teclado de piano, que cada uno es una nota, ¿sí? Entonces, todos estos instrumentos podemos tocar melodías, armonías, como si fuéramos un piano, podemos tocar todo esto. Entonces, vibráfono, xilófono y glockenspiel o campanitas. Ahora vamos a interpretar una obra, un trío, donde vamos a escuchar estos tres instrumentos. Presten mucha atención cómo se van a mezclar los colores y los sonidos de estos tres teclados de percusión.